pruebas después, el Campeonato de España de Rallys de Asfalto echaba el cierre a la temporada 2016 en la capital. El Rally Comunidad de Madrid volvió a congregar a lo más granado del certamen en el circuito del Jarama, uno de los puntos de interés de la prueba. Rally que este año iba a contar también con una mini salida protocolaria frente al Ayuntamiento de la localidad de San Sebastián de los Reyes y además con la presencia de cientos de alumnos de los centros educativos de esta ciudad. Puertos de la Puebla, Canencia y el circuito del Jarama, tres tramos para completar la primera etapa de carrera en la tarde-noche del viernes y en los que volvía a salir indemne y líder el ya campeón de España, Cristian García. La elección de neumáticos fue clave y entre unas cosas y otras, a Cristian le salieron duros rivales. El primero en la figura de su compañero Alberto Monarri, que llegó a liderar la prueba tras la segunda cronometrada. Que la rotura de un palier le haría perder tiempo y opciones. Llegamos al Jarama líderes y en la primera curva ya de la primera vuelta se ha roto un palier trasero. Nos hemos arrastrado prácticamente las cuatro vueltas para no romperlo más y nada, ahí ya se ha esfumado todo. Al contrario, con un ritmo fortísimo, el catalán Nil Solans también salía por todas y ponía contra las cuerdas al piloto aragonés. Solans llegaba a liderar la prueba hasta que un trompo echaba también por tierra el trabajo del Peugeot 208 R5. Cristian García asumía de nuevo el liderato y así se iba a dormir. Cuando llegó Canencia y llegamos con el duro y ellos con el blando, ya lo pasamos realmente mal, ya el coche iba por donde él quería y nada, ahora para este bucle ya montamos lo de todos, lo blando y la verdad que bien, el primer tramo pues como todos, ¿no? Un poco por ahí fastidiados, no había humedades ni nada, está todo muy seco y en Canencia mucho mejor. Hemos tenido un problema con las luces, no se nos encendía la parrilla y en un despiste hemos hecho un trompo, nos hemos quedado un poquito encajados, no podíamos mover el coche, hemos perdido unos 20 segundos. Pero bueno, si no podríamos ir líderes, eso no vale para nada decirlo, pero se tiene que hacer. Y nada, mañana pues es otro día, otro rally, estamos a unos 17 o 19 de la cabeza, o sea que está todo abierto aún. Una vez más, sin asumir más riesgos de los necesarios, el del DS3 volvía a estar con los mejores. Bien, sobre todo la primera vuelta, que había primer tramo seco completamente, y luego el Jarama. Pero el del medio, Canencia, estaba muy húmedo, muy deslizante. Entonces, bueno, fui con una monta de neumáticos que no era bueno, no era el perfecto para ninguno de los tres tramos, pero no era malo en ninguno. Nos tocó sufrir un poquito en Canencia, pero arriesgamos bien y el tiempo salió bastante bueno. Y ahora la segunda vuelta ya mejor con las ruedas, ya más pensando en el segundo tramo. En el primero perdimos un poco en la bajada, pero ahora atacamos duro también en Canencia, así que contentos de cómo va. Protagonista también estaba siendo el madrileño Daniel Marván, cuarto con su Lotus, muy rápido en los tramos y efectivo en el circuito del Jarama. Sí, la verdad es que aunque Canencia nos ha lastrado un poquito las dos pasadas porque había muy poquito grip y con este coche es muy complicado ir así, hemos hecho una primera etapa yo creo que muy buena, en términos globales muy buenos, un tiempo en el Jarama que además nos ha permitido distanciarnos de la gente de atrás. Lo que pasa es que mañana casi vamos a tener que ir mirando más a los que atacan por detrás que a intentar recuperar con Sergio, porque se está mostrando muy fuerte y aunque es poco lo que nos saca por tramo, pero al final van cayendo los segundos y ya está a 20 y pico segundos, con lo cual pues bueno, se antoja un poco difícil. Era incluso más rápido que el campeón portugués de rallies José Pedro Fontes, que comenzaba con pequeños problemas mecánicos y rodaba en quinta posición al final del primer día. Para entonces, Alberto Sansegundo rondaba los puestos de cabeza. Posiciones que ya no ocupaba Álvaro Muñiz. El piloto coruñés volvía con el Porsche, pero una avería en el cambio daba al traste con su carrera.
Me cuido mucho y hago mucho entrenamiento y me cuido mucho la alimentación durante siempre. Pero cuando me voy fuera no me cuido nada. ¿Por qué? Porque me voy a Galicia y me hincho a pulpo, porque me voy allá en el hincho a percebes. Luego ya al día de la carrera, evidentemente, yo básicamente lo que hago es tomar mucho café con leche condensada, eso sí, 0-0. Yo en ese sentido la verdad que tengo suerte, mi mujer es licenciada de INEF, entonces me cuida bien en ese sentido. Y la semana anterior al rally, sobre todo, no hacer muchos excesos y comer natural y sano. Pero el día del rally a mí no me apetece comer nada, o sea, todo lo que hago es beber bebidas, bueno, una pócima que nos hace Rafa, el médico del equipo, y Julio que lo prepara, y barritas energéticas, y básicamente eso. Pero el día del rally normalmente ni me apetece desayunar, y puedo estar ya hasta las 12 o algo así, sin comer nada, normalmente suelo beber, o agua o acuarios. Paramos al mediodía a comer, pero nada, picotear un poco de ensalada o un poco de pasta y... A mí me vendría también correr todos los días, ¿no? Porque evidentemente me costaría menos estar en mi peso, pero sí que la verdad que el día de la carrera no suelo comer demasiado, ¿no? Sí picar algo, pero no comer demasiado, ni beber así tampoco nada especial, agua, sin bastante agua para estar bien hidratado. Yo soy de los que no desayuna nada, no me entra nada por la mañana, pero tanto el día de la carrera como en mi vida cotidiana. Comer algo, tenemos la suerte del gran catering que tenemos en RMC, el cocinero que está pendiente nuestro y siempre hay algo de pasta. Sí, es cierto, a lo mejor en algún para el penúltimo bucle o algo así, un Red Bull, la hora de la siesta y tal. La lancha arrebata capas, el Herradón y el Jarama. Tramos bien conocidos, algunos en la provincia de Ávila, para la segunda etapa de carrera. Etapa en la que nuevamente eran protagonistas Cristian García y Nils Solans por su particular duelo por la victoria. Solans atacó, pero un pinchazo volvía a dejarlo sin opciones de triunfo. De nuevo caía la tercera plaza, mientras el nuevo campeón de España de rallies no solo refrendaba la victoria, sino que también le otorgaba el título de campeona de España a su copiloto, Rebeca Liso. Sí, hombre, sí, no me mataba, ¿no? Pero le pasó la Nucía con el pinchazo y ya digo, aquí tengo que acabar sí o sí, sea como sea, décimo o lo que sea, tengo que acabar. Pero bueno, hemos ganado, así que muy contentos. Nuevamente, las circunstancias y el ritmo de carrera marcado, pese a un pequeño toque en su Citroën DS3, permitían a Sergio Vallejo defender la segunda posición final, con la que hicieron la temporada de menos a más. No estábamos en el ritmo de mucho menos de Cristian, pero tampoco de Solans. Pero él tuvo un pinchazo y bueno, era arriesgando, pues pueden pasar esas cosas, y yo tuve un toque atrás, pero no perdí apenas nada, así que muy contento estar en la llegada y hacerlo en el podio, que yo creo que es un objetivo que teníamos al principio del rally. Por su parte, Solans no solo tendría que conformarse con la tercera plaza final, sino que incluso tuvo que defenderla con ahínco en el circuito del Jarama. Aquí llegaba con una diferencia de apenas 7 segundos con respecto a Dani Marván, escasos para tratarse de un GT y de un circuito. Pese a todo, el del Lotus llegaba con problemas tras romperse la estabilizadora un tramo antes. Acaba rasante para izquierda 4, corta rápida por dentro, con derecha izquierda 4 fondo, abrirse 20, a izquierda 3 rápida tarde, se cierra fin, 20, derecha 1, larga muy tarde en puente, Sasar mucho, a pronto izquierda 0, corta Tim Barro. Circunstancias complicadas para asaltar el podio. Con todo, gran resultado para el madrileño. Lo hemos intentado hasta el final. Si es que la diferencia estaba ahí, hemos montado lo mejor que teníamos en ruedas para este último bucle, y la rotura de la estabilizadora en las lanchas pues nos ha hecho que aquí en el Jarama pues no hayamos podido explotar al máximo las capacidades del Lotus, ¿no? Pero muy contentos. Más sabor de boca, la verdad. Hemos corrido bastante, lo del ritmo era muy bueno, siempre acostumbramos a estar por delante, peleándonos siempre con el Mitsubishi de Cristian. Una lástima también el abandono de Alberto Monarri, pero bueno, realmente nuestro rally ha estado bueno, lástima de estos problemas que hemos tenido, el pinchazo de hoy inesperado, sin ningún motivo de ser, y ayer el problema nuestro, hicimos un trompo por el problema de las luces y tal. Pues bueno, culpa nuestra hacer este tercero y no estar más para adelante y a seguir mejorando y progresando.
muchas más opciones, José Pedro Fontes completaría el quinteto inicial, pues Alberto Bonarri no iría mucho más allá en esta segunda etapa al abandonar por avería en la transmisión. El campeón portugués de rallies valoraba así su experiencia en el Campeonato de España, al que, por cierto, pretende volver en 2017. Un nivel muy fuerte, embora no concorde mucho con las reglas que existen en España, mas isso não tira também o mérito a Christian, que fez uma época fantástica e aproveitou o coche que tinha. Mas o campeonato tem muito para crescer, no Norte tem uma ficção muito grande, é muito importante para o desporto ter um rally em Madrid. Espero no futuro nós outros podemos vir cá mais vezes. Em um vistazo final à la clasificação, destacava também o sexto puesto de Álvaro Lobera com este Porsche. Uno de los pocos supervivientes en cabeza, aunque otro, el de Antonio Sainz, vencía también en el apartado de históricos. Fin de semana complicado para el equipo Suzuki en dos ruedas motrices. Los problemas mecánicos afectaron al ya campeón Adrián Díaz. Que 2 años después volvía a subirse al Swift Super 1600, pero que poco pudo hacer al romperse el motor. Así las cosas, y desde la primera pasada por el Jarama, el lucense José Alonso Liste aprovechaba la situación y se hacía con un liderato del que ya nos apartó en todo el rally. En flecha izquierda 3, 10. Y en flecha sacra izquierda 4 para abajo, derecha 6 en puente, sucia, bota, se cierra al final. Sucia, bota, cierra al final, acabará izquierda, uno fondo, 10. Gran resultado con este Mini, efectivo cuando la mecánica respeta. Creo que es la mejor manera de terminar un año súper duro para nosotros, que empezó duro y acabó siendo duro y al final, bueno, tuvimos que trabajar muchísimo en el coche, creo que el equipo se lo merece y al final es el resultado de un gran trabajo. El podio de las dos ruedas motrices lo completaban los mejores R2. De nuevo el equipo Opel se disputaba la victoria, con un mano a mano entre Ángel Paniceres y Esteban Ballín que se resolvía tras el último tramo. Que teníamos ganas de correr, teníamos ganas de echarle carreras a Ballín y por fin, después de todo un año en la última carrera, pudimos ganarle. Entonces súper contento, creo que hemos hecho un gran labor para el equipo y creo que Opel está súper contento con nuestro pilotaje y con el de Esteban, sobre todo porque hemos dado un espectáculo increíble en este Rally Madrid. Vencía Paniceres, pero penalizaba y la victoria iba a parar a manos de su compañero, que además lograba el título de la Copa de España de pilotos FIA. Cuenta, ojo, frenando izquierda 7 de 20 para frenando mucho, derecha 5, pronto se abre y se cierra, sucia. Sale izquierda 6, pronto. Sin duda, una excelente manera la de Esteban Ballín para poner fin a su relación con el equipo Opel durante estos años. Es un honor haber sido un poco el piloto principal del retorno de la marca a los rallies. Hemos cumplido nuestra función, ¿no? Hemos dejado el listón alto. La historia arrancó con la idea de Javier Boy y de Manel Castrillón, ¿no? De montar un coche de carreras partiendo del OPC de serie, ¿no? Y con pocas modificaciones. La verdad es que yo creo que un poco la fiabilidad del coche nos permitió conseguir más de lo que esperábamos, ¿no? Porque no solo ganamos la categoría N3, sino que fuimos subcampeones de Grupo N por delante del Megane oficial, ¿no? Y luego el salto al 2014 fue muy grande por muchas cosas, por la implicación de la marca, por la implicación de Motorsport Alemania, ¿no? Bueno, nos permitió hacer cosas que para un piloto como yo eran impensables, ¿no? El coche se ha demostrado rápido desde el primer momento, lleva un montón de títulos nacionales e internacionales ya a sus espaldas. Para mí ha demostrado ser el mejor R2, sin duda. Esperábamos ansiosos la llegada del R5, ¿no? Evidentemente eso no depende de nosotros, ni del equipo español, ni de la marca en España, lógicamente, y bueno, el proyecto se separó por la razón que sea y bueno, eso un poco nos puso un techo en el programa, ¿no? Y bueno, a mí como piloto creo que estoy en condiciones de poder hacer otras cosas y bueno, pues
entiendo que mi camino en la R2 ya tiene que terminar aquí, ¿no? Bueno, creo que es lo coherente, ¿no? Estoy trabajando en cosas y lo que estoy seguro es que voy a continuar y sean lo que sea, ¿no? Siempre me ha apoyado al 100% y siempre han tenido claro que querían seguir contando conmigo aunque no nos salieran los resultados y bueno, creo que mi manera de devolverles eso es con los títulos de este año, ¿no? Les estaré siempre agradecidos por confiar en mí, ¿no? Yo creo que ha sido la marca que me ha permitido trabajar como un piloto oficial, ¿no? Ojo, frenando mucho, izquierda 83, muy sucia, 70. Ojo, frenando mucho, ojo, cruce, izquierda 3, muy sucio. Volvamos a la categoría R2, donde hubo mucho y destacado. Fueron varios los equipos en liza por el podio. Javier Pardo, Efrén Llarena o Roberto Blache entre ellos. Las mecánicas les afectaron a todos en mayor o menor medida, con abandonos para Pardo y Llarena y problemas finales para Blache, que no obstante, se tenía que conformar con la cuarta plaza y el subcampeonato de España Junior. Porque el cajón más bajo de podio entre los R2 era para un más que feliz Daniel Verdomás. El de la Copa Suzuki estrenaba con podio su salto de categoría, al menos para este rally, pues inicialmente sigue planteándose la Swift como objetivo para 2017. El rally empezó siendo complicado. Salimos muy tranquilos a La Puebla, por ejemplo, el primer tramo. Vimos que Carencia estaba muy delicado y de hecho había un coche chocado a mitad de tramo y ni lo corrimos. El segundo bucle apretamos un poco en La Puebla, ya veníamos confiados, el compi dijo que veníamos bien y corrimos hacia abajo lo que pudimos, hicimos un buen tiempo ya. Carencia otra vez, volvimos a conservar y hoy, no sé, para mí los tramos que me gustaban eran los de Ávila y decidimos al final correr desde primera hora y así fue. Hicimos todo lo que pudimos, conseguimos hacer un scratch incluso y increíble el día, vamos, inolvidable. Empecé en el mundo de la competición en karting, ¿no? Hicieron un circuito de karting a 20 kilómetros de mi casa y bueno, era pequeñajo y bueno, mi padre me compró un kart, ahí empezamos a dar vueltas y hasta que me saqué el carnet, la semana siguiente corrí un rally sprint y bueno, poco a poco en el regional intentando hacer kilómetros hasta que dimos el salto al nacional en finales de 2014. Hemos corrido mucho, ¿no? Ha sido una copa en la que se ha tenido que correr mucho. Desde el principio no lo han puesto muy difícil los rivales, pero bueno, luego hemos conseguido ir con buen ritmo, hemos guardado la ropa cuando había que guardarla. Las copas hay que jugárselas a dos años, el primero es para aprender, y el segundo, bueno, la intención era salir a ganar, bueno, yo creo que era lo esperado, intentar ganar. Suzuki me ha ayudado mucho en la Peugeot, ¿no? Sales con mucho ritmo, sobre todo en las carreras de asfalto, pero bueno, también es cierto que en la Peugeot hay un ritmo bestial, te lo juegas todo entre 30 coches iguales y bueno, eso también te hace tener un poco más de madurez para venir aquí. Derecha 9, tope 60, izquierda 10. Bueno, en 2017 intentaremos correr la Peugeot 208, en nuestro segundo año intentaremos salir a ganar, lo decimos desde ya, no sabemos qué pasará, ¿no? Igual llegas y no hay manera de estar adelante, pero bueno, vamos a intentarlo. Sobre todo hay que ir paso a paso, hacer un paso mal sería dar dos pasos para atrás en mi carrera por temas económicos y por temas deportivos, entonces seguimos paso a paso corriendo copas y veremos lo que puede. Soy joven todavía, tengo 21 años, veremos lo que puede pasar en el futuro. Y ya en el apartado de copas, solo los Renault estuvieron presentes en Madrid. Aloiso Monteiro era el único clasificado entre los Clio R3T, mientras que José Javier Pérez hacía lo propio entre los Dacia Sandero, repitiendo el triunfo cosechado semanas antes en el Rally La Nucía. Y así, con los podios finales en el Jarama, se ponía el punto y final a una nueva e intensa temporada en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Comienza así la cuenta atrás para la campaña 2017 de este certamen. El arranque tendrá lugar a mediados de marzo en Córdoba, en el Rally Sierra Morena.